Pues el dengue no discrimina. Normalmente sí son los niños los que llegan a padecer las complicaciones más duras, pero la afectación como tal no diferencia de grupos de edad. Es importante recalcar que de esos 1.718 casos, solamente 4 han sido casos de dengue grave. Es decir, los pobladores están tomando una actitud de poder atender a los servicios de salud de manera pronta y oportuna, evitando las complicaciones. El dengue es una enfermedad que siempre va a estar con nosotros debido a cuestiones naturales, a cuestiones de la masa que vive aquí en el Distrito Central y los comportamientos sociales. Siempre van a ocasionar que tengamos dengue. Es decir, en todo el Distrito Central se sabe que hay zancudos en cada barrio, en cada colonia. Por lo tanto, nosotros logramos atender desde la alcaldía y en cooperación con COPECO y la Secretaría de Salud aquellas colonias donde hay mayor incidencia de casos de dengue. Hasta el momento se han registrado 1.718 casos únicamente aquí en el Distrito Central.